alegría hemos bendecido esta casa y, como he dicho en la misa, mi gratitud en primer lugar a Dios por el que Él es el que está permitiendo hoy que estemos todos juntos, porque quiere que en Tocrona nuestra fe católica empiece a restablecerse nuevamente con la presencia de un pastor que los acompañará en todo momento y en todas circunstancias. Solos hubiese sido imposible y llevemos adelante este proyecto. Hemos hecho alianzas estratégicas con instituciones que están muy interesadas, que también ustedes, queridos miembros de las diversas comunidades, se sientan acompañadas o acompañados por un pastor que estará a tiempo y a destiempo con ustedes. Muchas gracias, señor alcalde, por todo este apoyo generoso de su parte. Muchas gracias. Nuestro compromiso que hicimos aquel día en que usted me visitó a mi despacho, gracias a Dios, ya se hizo realidad. Gracias también a los hermanos miembros de la Fundación Italia, que han hecho un esfuerzo enorme también para colaborar para que esta obra sea realidad. Agradecerle también a la empresa Minera Antapacay a través de Fundación Vincaya, que nos viene apoyando en la construcción de la casa parroquial. Es cierto que sin aliados no se hubiera podido hacer realidad esa obra, que es en beneficio del distrito de Calpata, es en beneficio de todos los católicos y de todos nosotros acá en nuestro distrito. Estamos reconocidos y agradecidos, Monseñor, con usted, por todo el empeño que le ha puesto. Nos ha sorprendido enormemente que con una sola visita que hemos hecho a la ciudad de Sicuani nos haya recibido con los brazos abiertos. A consagrar esta casa a la protección de la Santísima Virgen del Carmen, que es la patrona de la prelatura de Sicuani, para que ella custodie la vida de todos nuestros sacerdotes que a partir de la fecha habitarán en este lugar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que no todos los días entregamos obras de esta naturaleza. Hacemos canales, pozas sanitarias, centros educativos, hacemos proyectos ganaderos, pero esta es una oportunidad muy importante donde la Fundación ha sido convocada por la empresa Minera Antapacay para coadyuvar a un esfuerzo común que permita también darle una mirada a lo que significa velar por la voluntad y las almas de las personas de esta comunidad. Esta es una obra muy importante que nos va a permitir que nuestro pastor pueda tener mejores condiciones y pueda cumplir a cabalidad el ministerio y el designio de la Iglesia y de Dios Todopoderoso. Muchas gracias a toda la comunidad de Calpata y también a las empresas, que nos ayudaron. Y otra vez es para mí y para como el alcalde dijo, no es las cosas materiales que es importante. Ellos nos ayudaron en nuestro ministerio, pero regan por mí
que yo puedo pedir a la gente aquí en esta área.